Oh. <laughs> Bienvenidos a su programa Caminando por la Cultura, un espacio de expresión cultural. El día de hoy vamos a tener, tenemos una invitada eh, que viene de la Casa del Museo Ramón López Velarde, un espacio que se encuentra enclavado en la Colonia Roma. Bienvenida, maestra Paola, ¿cómo está usted? Muchas gracias, muy, muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, maestra Paola, de, cuéntanos un poquito de, de cómo llegó usted a, 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 este, a este espacio museístico. Bueno, pues, eh, bueno, yo este estudio la carrera de arte y patrimonio cultural. Ah, okay. Está más enfocada al área de gestión y bueno, pues durante todo mi proceso de la carrera, eh, pues sí, siempre he estado muy interesada en museos. Eh, y en exposiciones de hecho eso sí tiene que ver ya mucho a lo largo de mi vida entonces eh, cuando salí de la carrera mucho tiempo yo estuve dando talleres porque bueno pues a mí también me, se me facilita un poco hacer este eh, arte de cartón cartonería y bueno pues fue como por casualidad honestamente yo estaba en un proceso donde no estaba buscando ya trabajo formal <laughs> si sí se puede decir formal este, yo me movía más en este, estar dando talleres, estar moviendo por fuera, entonces una amiga este, me empezó a decir que estaban solicitando este, a una persona para cubrir esta área en la casa del poeta. Estamos hablando del de área de servicios educativos, Ajá, sí, claro. ya que cada espacio museístico de nuestra ciudad tiene un área de servicios educativos que es el área que atiende a las visitas escolares, atiende a los maestros. Eh, y es lo que usted desempeña ahí ahorita, actualmente. Sí, claro. Uh -huh. oh, muy bien. Bueno, pues eh, la casa Ramón López Velarde es una construcción que ya tiene su, su historia, ¿verdad? Claro, mucha historia. Esta casa eh, fue construida en la época del Porfiriato. Bueno, pues también tiene que ver mucho con la época en que se construye la colonia. Esta colonia, pues, es como el último periodo del Porfiriato, es como que Don Porfirio Díaz quería marcar su, quería dejar marca en todo. Entonces, pues como que lo último que dejó marca. La colonia Roma se concibe precisamente para este, pues honrar ¿no? la, la, la época y además como que, que sí si deje marcada la influencia europea y bueno cuando se inicia la construcción de la colonia, colonia Roma que fueron dos personajes que metieron el proyecto Lucio Lam de la casa Lam y este un señor que tenía un circo que tenía el circo Orrin mm. entonces bueno pues se inicia la construcción de la colonia y desde sus inicios este pues lo difundieron así como que calles anchas este camellones parques en este contexto eh, se inicia la construcción y empiezan muchas casonas con el estilo de la arquitectura europea arnovo que es el que más predomina y bueno con sus es, palacetes algunos y pues casas muy muy grandes entonces en la segunda etapa de construcción de la colonia roma deciden que empiecen a llegar familias de clase media y es la propuesta de que se inicie la construcción de vecindades. Y donde está, ah, bueno, donde nosotros nos encontramos, es una vecindad. Fue de las primeras vecindades que se construyó en esta época del porfiriato. Es ahí donde llega a vivir el poeta Ramón López Velarde y pues solamente ocupa uno de los departamentos. Es lo que nosotros conservamos actualmente como su última morada porque es donde muere Ramón. Y bueno, es lo que ustedes van a conocer. La habitación de Ramón López Velarde tal como pudo haberla habitado en esa época. Muy interesante, porque este, la, la casa del poeta, como podrán ver ustedes en las imágenes, este, es un edificio que actualmente está este, muy, 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 este, muy bello, muy bello, ¿no? desde la pintura, los ventanales y todo. ¿no? Eh, acabas de mencionar que ahí vivió el poeta este, Ramón López Velarde. Eh, ¿Tienes algunas historias? que nos pudieras contar acerca de, de cómo vivió este, este gran personaje en su momento ahí en esta casa. Bueno, pues Ramón López Velarde eh, fue más conocido por ser poeta y de hecho el poema más importante que se conoce de él es Suave Patria. Este poema fue muy importante porque se le encarga a Ramón porque estaban conmemorando este el término de la independencia, estaban en los festejos. Y Vasconcelos le pide a Ramón que haga un poema precisamente para hablar de la patria. Entonces, pues, es muy raro porque Ramón escribía, escribía poesía, escribía crónicas, escribía en revistas, pero él se dedicaba a ser abogado. Él trabajaba en el Zócalo, donde hoy es la Torre Latinoamericana, y tenía sus, su despacho de abogados. Oh. Y bueno, pues, parte de, de la vida de Ramón es de caminar todos los días porque a él le gustaba mucho este pues imagínense desde, desde Álvaro Obregón hasta el Zócalo hacía todos los días estas caminatas uh -huh. y bueno pues muy importante uno creía pues no había transporte pero sí realmente sí había transporte en esa época estaba el tranvía el tranvía estaba la estación del tranvía en el Zócalo y tenía una ruta que pasaba justamente en esta avenida Álvaro Obregón entonces pues era este las anécdotas que a Ramón le gustaba estas caminatas y no le importaba si estaba lloviendo, o sea, él todos los días caminar de, a su trabajo y de regreso. Entonces, pues es parte de, de una de las anécdotas que se sabe de Ramón. Es muy interesante conocer los espacios donde han vivido este personajes como de la talla de Ramón López Velarde. Pero continuemos un poquito con el edificio que ahora alberga el museo, en donde, donde trabajas. Eh, siempre fue, eh, en algún momento fue vecindad siempre o... Sí, desde sus inicios se construyó para ser vecindad. ¿Y hubo algún tipo de remodelación? o ¿Qué, qué sucedió sí. desde 1930 a 1989, okay. por ejemplo? Bueno, el edificio, este, a lo mejor pueden ver unas imágenes de cómo se ve el rescate arquitectónico. Eh, Sí, el edificio desde sus inicios fue una vecindad, pero bueno, pues con el paso de los años mucha gente pues se salía, regresaba. Entonces, aquí tienen que ver los procesos. El terremoto también del 85 eh, pues hizo que mucha gente de la colonia y de esa vecindad se empezara a salir. Entonces, muchos edificios estaban como en un estado de abandono. Esto fue lo que pasó también aquí, en, bueno, en la Casa del Poeta. Estuvo este, pues, años como abandonado. Como abandonado lo digo porque sí había personas. Se dice y cuentan los vecinos que quienes eh, lo habitaban eran personas que se dedicaban a robar, que lo ocupaban como su escondite para pues, ahí hacer sus fechorías. Entonces cuentan que estaba tan lleno de basuras, o sea, todo, todo el edificio lleno de basura, todo deteriorado que este, cuentan. A mí me gusta mucho eso, porque muchos vecinos nos platican que, que hasta llegaron a encontrar, cuando vaciaron, sacaron la basura, hasta cuerpos, ¿no? Entonces, pues eso sí no nos consta, pero pues sí, sí llegó a pasar, imagínense cómo ha de haber estado. Y bueno, pues entonces, personas que vivían muy cerca, que sabían que ahí había vivido el poeta Ramón López Velarde, se juntan. Y junto con el gobierno, en ese entonces de eh, la Ciudad de México, este, pues solicitan que pedir el inmueble para que se haga el proyecto de la casa del poeta. Entonces fue un proceso pues un poco largo, porque pues primero se tuvo que hacer la limpieza de sacar toda esta basura y bueno, posteriormente hacer la. La restauración, bueno, sí, la reconstrucción de, de, del inmueble. De la reconstrucción original del inmueble. Exactamente. Eh, yo, al visitar este, este espacio, como eh, he visitado muchos otros, eh, vi que hay una placa a la entrada del inmueble. Uh -huh. Y si no mal recuerdo, es una placa que trajo el gobierno de Zacatecas. Zacatecas porque Ramón López Velarde era de Jerez, Zacatecas, Exacto. ¿no es cierto? Sí, sí, claro, sí, claro. Era paisano del recién fallecido Rafael Coronel. Claro. Eh, y a partir de ahí eh, fue como se fue dando, eh, la, o se estuvo creando la intención de, de que este fuera un, un espacio de cultura. ¿no? Claro. Eh, sí, sí tuvo que ver mucho que llegara el gobierno de Zacatecas, puso la placa en conmemoración de los 60 años de su muerte, y eh, bueno, de ahí fue también que los vecinos y pues el gobierno este, te voltearan la mirada hacia el espacio, porque si lo hubieran dejado, pues a lo mejor el inmueble ya no existiría. Digo, bueno, si lo hubieran dejado en esas condiciones, porque pues por el abandono, pues se deteriora más. Entonces sí, sí, fue muy importante esta placa y ayudó a que se armara un proyecto. Y el proyecto fue este hecho por intelectuales, por poetas, y bueno, pues de ahí fue que se pensó que sea la casa del poeta, última morada del poeta Ramón López Velarde, y un lugar de encuentro para poetas y escritores, esa es parte de nuestra misión. En el espacio, pues se hacen presentaciones eh, de poesía, presentaciones de, de, de libros. Entonces, pues este es un lugar para los, todos los interesados en la poesía y para los que quieran conocer de la poesía, es un lugar abierto. Y, bueno, pues están todos invitados. Bueno, ya nos adelantaste un poquito, ah, pero sí, después este un avance histórico, este, sí que quisiéramos conocer más o quisiera que nuestro público supiera por qué sería importante y por qué tendrían que visitar la casa del poeta Ramón López Velarde. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que ofrece? ¿Tienes alas? ¿Tienes poesiones? Cuéntanos de, de lo que actualmente nos ofrece la Casa del Poeta para que este fin de semana o cualquier día este, nuestros este, televidentes puedan asistir. Claro. Eh, bueno, pues el museo, que es la habitación donde vivió el poeta, Ramón López Velarde, donde muere. Y bueno, yo les comentaba que se hizo una restauración del inmueble, entonces el espacio donde, donde está la habitación, sí se hizo eh, una restauración muy leve, de hecho es el espacio que más está cuidado, que se mantiene con su estructura original, uh -huh. pero eh, bueno, sí es importante decirle que todo lo que ustedes están viendo ahí es una ambientación de cómo pudo haber vivido Ramón, porque pues no tenemos cosas originales ya que pues... Cuando se muere Ramón, la familia pues, se lleva sus pertenencias, pero todo está estudiado de tal manera en, en que al entrar uno ahí se siente como si el personaje estuviera. Es, una, es algo muy especial y a mí no me deja de sorprender. Yo, lo, yo que estoy ahí y que entro es, es un espacio donde uno se siente en paz, se, se transforma, si te... te transmites a otra época, te sientes que estás justamente en esa época. Es un espacio muy agradable y bueno, pues obviamente vas a conocer cómo era la, la vida cultural de esa época, cómo este, en la cama de Ramón está desde la colcha tejida a mano, cómo tiene que ver mucho la influencia de las mujeres de, en esa época, los bordados, se aprecia también el catolicismo de Ramón, que era muy, muy católico. Eh, eh, era este, también muy supersticioso. Entonces, de alguna forma te vas adentrando a su vida, ¿no? Cómo era desde la época, sí te transporta a, este, a esta época del Porfiriato. Y además, pues hay una sorpresa en el museo. Además de, de su habitación, tenemos un museo metafórico. Este museo metafórico, pues es único aquí en la Ciudad de México. Eh, de hecho, pues bueno, que somos el único museo dedicado a la poesía por el personaje Ramón López Velarde, pero al entrar a este otro espacio, que es, sor es de sorpresa, no les quiero decir ni dónde está para que vayan, en, en este otro espacio uno se adentra a su poesía. Y bueno, la poesía, principalmente, este, pues las metáforas son las que te llevan, ¿no? A que te vayas imaginando. Entonces, es lo que se intenta en este espacio metafórico, que por medio de imágenes uno se va imaginando estas metáforas de, de algunos fragmentos del poema de Ramón. Y entonces, pues, ahí van a ver que Ramón pues, sí habla de provincia, porque fue lo que vivió en su infancia en Jerez Zacatecas. Habla de la ciudad, cómo era la ciudad, el contexto de la ciudad. Habla de Madero, porque Madero fue un personaje muy importante para Ramón, también lo conoció. Habla de, de, de la calle, de la avenida este, Madero, o sea, que, que ya en esa época ya se les llamaba este, Madero, y Ramón tiene una crónica de cómo él recorría también esta avenida, de las mujeres principalmente. Para Ramón, él lo dice: Yo no puedo percibir mi vida si no es a través de las mujeres. Para Ramón, las mujeres fue lo más importante en toda su vida, desde su mamá, sus hermanas, las mujeres de provincia, que para él era algo sagrado. Su amor imposible fue en Santa, muchos poemas estuvieron dedicados a El ella, Santa. se llamaba Josefa de los Ríos, y bueno, pues eh, cuando empieza uno a entender la vida de Ramón, este, uno piensa, ay por Dios, este, su vida era un conflicto interno, moral, este, de, de, del catolicismo, de, de las pasiones, eh, su poesía abarca todo esto, es muy... Y bueno, principalmente el poema Suave Patria es el primer poema que él dedica totalmente a México. Entonces, para hablar él de México, inicia diciendo que, que no, no va a ser este, lo dirá con una épica sordina. Entonces la idea de Ramón es que no va a ser un poema donde tiene que ser alto, ¿no? No va a hablar de, de los, de los que cayeron en batalla para él, la patria es más íntima porque finalmente Ramón tampoco no conoció todo México pero lo que conoció de México para él era más íntimo o sea lo familiar lo personal entonces a partir de eso es que él habla de, de la patria y sí habla de héroes pero no de los héroes o sea, como que de... como comúnmente todos hablan de los héroes no ah, exactamente entonces, para él el héroe pues Cuauhtémoc habla de Cuauhtémoc entonces es ahí donde a partir de la visión y de lo que Ramón cree más importante de México, pues finalmente todos nos identificamos. Y muchas personas han dicho que es el poema más hermoso que se es ha escrito de México, que hasta podía haber sido un himno, pero bueno, no solamente suave patria, ¿no? Ramón es muchísimo, es, este, abarca muchísimo. Y actualmente con los chicos de secundaria yo siempre les digo: tienen que entender muchas cosas. Tienen que entender primero el contexto, tienen que entender la época, ¿por qué? Si nos queremos entender al personaje desde nuestra época, es un poco conflictivo porque yo les hago mucho esta comparación. Imagínense, esta es otra anécdota. Imagínense, Ramón, había una mujer que a él le gustaba tanto que tardó tres años en hablar con ella. Entonces, lo que hacía Ramón era seguirla. Esta mujer se llamaba Margarita Quijano y también vivía en la Colonia Roma, en la calle de Córdoba. No recuerdo si es Córdoba, bueno, está muy cerca. Entonces Ramón lo que hacía era seguir a Margarita Quijano, y este, seguirla hasta donde ella trabajaba, que ella era maestra de la escuela normal para mujeres y, y, este, tres años, tres años seguidos. Entonces yo les hago la, imagínense en esta época si pasara eso, ¿qué pensarían? No, pues, no todos los niños y obviamente mucho lo piensan. es acoso. Yo sí, pero no estamos hablando de nuestra época. Imagínense, en esa época, pues, ya así como que, ay, tres años, la estuvo cortejando, la estuvo siguiendo. Y sí, pues, finalmente sí ya tuvo una relación con Margarita Quijano. Pero eh, estas son estas comparaciones que yo siempre les hago para que entiendan un poco, porque sí es un poco difícil, ¿no? Que eh, eh, en Sila, pues, sí la poesía es un poco difícil. Pero cuando empiezan a entender estos estas contextos, es más fácil entenderlo. Y es como ya se va uno adentrando a esta parte. Y bueno, pues yo les digo, Ramón, pues tiene muchísimo que, que dar. Como lo acaba de describir nuestra amiga Paola, conocer la habitación donde vive este, Ramón López Velarde sin duda será un atractivo para visitar este, este espacio. ¿Qué más podemos encontrar en, en este maravilloso espacio? Aparte de la habitación, ¿qué más tenemos? ¿Una biblioteca? Bueno, sí, nosotros tenemos biblioteca, este, tenemos una biblioteca de consulta pueden ir a consultar, eh, bueno, pues todos los libros que tenemos de Ramón, bueno, no precisamente de él, pero que hablan de Ramón, de, de su Ramón. vida. Tenemos un este, tercer fondo que se está conformando con todos los libros que se están presentando en la casa. Entonces, también nos pueden consultar. Y muy importante es que nosotros tenemos las bibliotecas personales de Salvador Novo y Efraín Huerta excelente, Entonces, pues también las pueden consultar. Están abiertas al público. Este, no el biblioteca no tiene ningún costo y bueno es estantería cerrada. Es, tenemos una persona que está a cargo. Pueden consultarlos ahí y, y este, pues cuando gusten. La verdad es un espacio muy agradable también para estudiar. Muchas personas ocupan el espacio para estar estudiando, pero pues importante si están ahí, pues lean un libro de poesía que tenemos muchísimos. Estamos entendiendo que pueden ir. Alumnos y maestros en grupo a visitar este, este espacio. Eh, Hay visitas guiadas. Sí sí sí. Tenemos nuestro bueno nuestro programa de visitas escolares. Eh, para estas visitas escolares sí son programadas. Tendrían que hablar por teléfono y este o checar la página y bueno, pues les platico un poco. Para estas visitas escolares este, pues les damos la bienvenida, les hablamos del contexto de la época por medios de imágenes. Después le conocen el museo y biblioteca. Y como el museo es pequeño, nuestros grupos máximos tienen que ser de 40 alumnos, máximo, máximo. Si son menos es mejor porque muy importante. A nosotros nos gusta que, que la visita sea agradable para ustedes, que se vayan con una satisfacción. Entonces, sí es muy personalizada. La verdad, nuestro, nuestro trato con todo nuestro público es muy personal. Entonces, bueno, pues conocen museo y en biblioteca, se les hace una actividad dependiendo de la edad, por ejemplo en secundaria hacen el análisis de suave patria, y finalmente ya hacen una actividad manual. Estas visitas, bueno, como ya les decía, sí son este, previa reservación, pero si quieren ir por su cuenta, ustedes pueden visitar el museo. El museo está abierto de martes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados de 10 a 3 de la tarde. Y, bueno, solamente tiene un costo de 5 pesos la entrada, 5 pesos, y a todas las personas, así sea una persona, a todos, a todos se les da de recorrido. Eh, muy bien, ¿y dónde podrían contactarse? Tienes algún correo, este, alguna página. Sí, este es www.casadelpoeta.org. Ahí pueden checar nuestra página principal. Y están enlazados Facebook, está enlazado el blog. En el blog y Facebook, pues, están subiendo todas las actividades que tenemos. En eh, bueno, pues casi todos los días hay presentaciones de libro, presentaciones de poesía, del café bar y bueno pues ahí también están los teléfonos pues chéquenlos este márcanos o vayan directamente y pues la verdad este va a ser una experiencia que les va a agradar muchísimo sin duda es un espacio muy agradable para visitar este fin de semana o cualquier otro día que ustedes decidan y es muy fácil llegar porque está en la colonia Roma la colonia Ro es álvaro obregón número 73, 73. En, la, en la colonia Roma pues Paola, este, lamentablemente el tiempo de nuestro programa está llegando a su final. Te este, agradecemos que hayas venido a compartir con nosotros eh, esta experiencia maravillosa de, que has tenido al estar trabajando ahí e invitar a nuestros televidentes a que asistan este, a, y conozcan y experimenten el estar ahí en, en este edificio tan maravilloso que además, como podrán ver las imágenes, es un edificio muy especial. Eh, no nos despedimos sin antes agradecer al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de Educación Secundaria Técnica, por las facilidades para la realización de este programa. Hasta pronto. Gracias.